¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este video donde vamos a aprender a hacer un bot en Discord utilizando ChatGPT. Entonces, ¿cómo se ve nuestra aplicación final? Prácticamente se ve así, donde vamos a tener nuestra plataforma de Discord. En este caso es el canal de Discord de PyPro y le vamos a poder preguntar a nuestro bot. Prácticamente tenemos que poner el signo de dólares. Pregunta y una pregunta relacionada a ciencia de datos. Entonces vamos a preguntarle cómo leer archivos CSV en Pandas, por ejemplo. Entonces, una vez que le hemos pasado la pregunta, va a empezar el proceso. Prácticamente vamos a mandar a llamar la API de ChatGPT o de OpenAI y pues bueno, nos va a regresar la respuesta. Y vaya, prácticamente... Bueno, es muy útil tener este tipo de recursos dentro de una plataforma de aprendizaje y bueno, ustedes pueden acceder gratuitamente a ella en el canal de Discord de PyPro. Pero bueno, vamos a ver cómo hicimos esto. Vamos a presentar el código y prácticamente necesitamos todo esto para hacer nuestro bot en Discord. Lo primero que vamos a necesitar es obviamente importar la librería de Discord, OS, OpenAI y .env. Vamos a explicar paso a paso. Primero, en load.dev, como tal, para no mostrar yo mis llaves de Discord ni de OpenAI, pues bueno, vamos a utilizar algo que se llaman variables de environment o variables de entorno. Entonces, lo que está haciendo load.dev es que prácticamente extrae estas llaves del archivo que se llama .env y prácticamente las pone, ¿no? Entonces, nosotros para declarar una variable de entorno vamos a poner como variable, va a ser igual, esto tiene que ir junto y la vamos a poner aquí, xh, ¿no? Entonces así prácticamente es como nosotros seteamos una variable en nuestro archivo que se llama .env. Esta es una práctica muy común porque normalmente tenemos variables de entorno diferentes en ambientes de prueba y en ambientes de producción. Pero bueno, vamos entonces con la librería de OS, de Operating System, get environment variable y bueno, así se llaman nuestras variables de ambiente y prácticamente lo que tenemos aquí son nuestras variables de ambiente cargadas. Después vamos a definir la respuesta o cómo vamos a obtener la respuesta de ChatGPT. Entonces vamos a hacer una función asíncrona y le vamos a poner async. Vamos a hacer una función que se va a llamar getAnswer, donde le vamos a pasar la pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es un request. En este caso vamos a llamar así la variable request OpenAI ChatGPT, bueno, chat completion create. Vamos a utilizar el modelo GPT 3.5 Turbo y los mensajes. Entonces vamos a estructurar los mensajes. El primero va a ser el rol, el sistema, content, y aquí le vamos a dar un poco de contexto a nuestro bot. Entonces le vamos a pasar: tú eres un excelente ingeniero matemático y programador, experto en Python, ciencia de datos, inteligencia artificial. Después vamos a pasarle como la pregunta, ¿no? Entonces vamos a setear aquí un prompt, el cual va a ser, eres un experto en ingeniero, matemático, programador, experto en Python, ciencia de datos, inteligencia artificial. Vas a responder a mis preguntas de manera sencilla y de ser posible con referencias externas. Al finalizar tu respuesta siempre debes agregar atentamente PyProBot. Y en este caso vamos a agregar un poquito más. Solamente vas a responder preguntas. Aquí se me fue. Preguntas de tu área de expertise. Para otras preguntas responderás: esta pregunta está fuera de mi conocimiento, mi pregunta es, y aquí le vamos a pasar el parámetro anterior. Y nuevamente le vamos a decir: recuerda que solamente vas a responder preguntas relacionadas a tu área de conocimiento, que son bla 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 bla, ¿no? Nuevamente esto nos va a, bueno, primero esto va a generar prácticamente el prompt para ChatGPT y nos va a dar una respuesta. Esta respuesta pues bueno tiene varios contenidos, en este caso pues es un diccionario. Lo vamos a imprimir. Vamos a imprimir print request. Lo vamos a grabar y aquí solamente lo vamos a indexar porque este prácticamente es un diccionario y luego vamos a exponer la respuesta, ¿no? Prácticamente el output es el contenido de lo que contestó ChatGPT. Y hasta aquí ya digamos que con esto mandamos a llamar a la API de ChatGPT. Después vamos a setear nuestro chatbot, o bueno, nuestro bot en Discord. Y primero tenemos que definir los intents. Los intents son prácticamente como las intenciones de nuestro bot, ¿no? Porque hay diferentes tipos de bots, entonces tenemos que
setear los intents. Con la librería de Discord vamos a crear un cliente. Esto va a crear como un WebSocket, el cual, pues bueno, va a estar leyendo nuestro canal. Y nada, le vamos a pasar los intents. Vamos a generar un evento, que esto es prácticamente para loguear a nuestro bot en nuestro servidor de Discord. Y después vamos a crear otro evento. En este caso es un evento cuando se escribe un mensaje. Vamos nuevamente a hacer esto asíncrono para no bloquear este WebSocket. Si el mensaje del autor es igual al usuario, es decir, que si este mensaje pertenece al bot, o sea, para que el bot no entre en un loop y se responda a sí mismo, pues nada más lo vamos a regresar, ¿no? Es decir, que va a pasar. Pero cuando el mensaje del contenido empieza con pregunta, que es como nosotros pasamos la pregunta, vamos a filtrar, ¿no? Es decir, que el mensaje, bueno, vamos a también aquí imprimir nuestro mensaje para que vayamos viendo cómo se va viendo. Content. Aquí solamente vamos, como es un string, lo que vamos a hacer es vamos a quitarle prácticamente estos caracteres de pregunta y le vamos a pasar a nuestra función que declaramos anteriormente, pues esta pregunta, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner await nuevamente para esperar la respuesta y luego vamos a mandar la respuesta de ChatGPT al canal con el método message channel send y le vamos a pasar un fstring donde vamos a poner at para taguear a la persona que envió el autor de la pregunta y luego la respuesta que es lo que nos respondió ChatGPT client run token, ¿no? Entonces, prácticamente de esa manera va a funcionar nuestro bot de Discord. Nuevamente lo vamos a correr y vamos a ver cómo se va a loguear. Aquí ya se ha logueado nuestro bot y vamos nuevamente aquí. Vamos a empezar con este signo de dólar, pregunta, y vamos a preguntarle algo que esté fuera de su scope. Dime cómo cocinar una pasta Alfredo. Entonces entramos aquí y, bueno, recordemos, nuestro primer print justamente es el request, que prácticamente es esta parte de aquí. Entonces tenemos que finish stop index 0. Prácticamente el output es esta pregunta está fuera de mi conocimiento y aquí vemos el número de tokens usados, el prompt tokens y total tokens. Entonces hay que recordar que como estamos utilizando el API de ChatGPT o bueno de OpenAI, pues tenemos que pagar, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con la cantidad de tokens que nosotros estamos generando porque con base en eso se nos va a cobrar. Entonces, bueno, ya vimos lo que sucedió aquí y nuevamente lo que nos contestó, esta pregunta está fuera de mi conocimiento. Pero, ¿qué pasa si le preguntamos algo ya relacionado a ingeniería o ciencia de datos? Vamos a preguntarle cómo exportar archivos de audio en Python. Vamos a ver qué nos contesta. Esperemos. Y aquí ya nos da. Para exportar archivos de audio, hay que instalar la librería PyDAW. Y prácticamente esto. Realmente no sé si esto sea cierto, entonces vamos a buscar PyDAW. Ok, parece que sí. Y bueno, esto es lo asombroso de tener este tipo de herramientas que nos ayudan a investigar o prácticamente a clarificar nuestras dudas sobre ciertos temas, ¿no? Entonces prácticamente tiene sentido lo que nos está diciendo, es correcto. Y bueno, como se dan cuenta, es muy sencillo hacer un chatbot en Discord. Solamente necesitamos, que les gusta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como 14 líneas en Python para hacer un chatbot. Y bueno, cuando lo integramos con ChatGPT, que es prácticamente una función la cual recibe una pregunta y ya nos da la respuesta, pues vaya, se vuelve algo muy sencillo. Entonces, este es un caso de uso el cual encontré bastante útil para pues, mis intereses, que es prácticamente brindar este servicio de educación a toda la comunidad que ve estos videos. Y pues nada, quiero compartir este conocimiento con ustedes. Espero les sea útil y nos vemos hasta la próxima.